Que Dios mal nunca nos lo quitará. La gloria nos espera al final del camino. Cuidado, apóyate en mí. No es importante la meta, sino el camino que se recorre para llegar a ella. El Señor es todopoderoso. El Señor nos tiene en su seno. La fe nos hace caminar. Todo el sufrimiento es para Dios. Clara. Clara, ¿qué haces aquí? Vengo todos los días. Es peligroso, ¿no tienes miedo? Tú sí que me das miedo. Tenía muchas ganas de verte a solas. Para hablar contigo. Como hacíamos antes, de pequeños, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Dime. Bueno, es que aquí es triste. Además, ¿por qué arriesgarse al contagio sin motivo? ¿Acaso un hombre no es un motivo? El cielo aguanta la tierra. ¿Te acuerdas? Me lo dijiste tú. Así que no se te ha olvidado nuestro secreto. Claro. Estoy aquí, Juan. Vamos a cambiar estas metas. Mañana traeré más. Gracias. Que Dios te lo pague. Gentil señor, tú para nosotros eres la luz. ¡Clara! Estoy aquí. ¡Es la guerra! En la ciudad ha habido disturbios. Hay heridos. La gente lucha, el pueblo se ha levantado, están expulsando a los nobles, Favarón y los demás han huido. ¡Malditos hijos de perra! ¡Me los vais a pagar! Regresaremos y lavaremos esta ofensa con sangre. ¡Mi venganza será terrible! ¡Muerte a los nobles! ¡Muerte a los nobles! ¡Soldados, mantened alejada a esa gentuza! ¡No os preocupéis! ¡Recuperaremos todo lo que es vuestro! ¿Dónde está Clara? ¡Vamos a echarnos! ¡Francisco! ¡Pedro! ¡Venid! ¡Vámonos, a caballo! ¡Rápido, rápido! Thank you.
pido que me escuchéis. No que escuchéis al hijo de vuestro patrón, sino a vuestro conciudadano. No puedo creer que el ruido de los tumultos no haya entrado aquí dentro, dentro de nosotros. Lo sucedido hoy cambiará nuestro destino. Fuera hay una revuelta. Toda la ciudad corre a las armas para defender la libertad. Porque a partir de hoy, todos somos iguales, todos hijos de Asís. Ahora, por primera vez, el futuro está en nuestras manos. Es como un sueño hecho realidad. Solo hemos de tener el valor para defenderlo. Los privilegios, las injusticias que hasta ayer los nobles... Los telares se han detenido. Ya forman parte del pasado. ¿Qué están haciendo ahí abajo? Es vuestra ciudad la que os llama. ¡Luchad por ella! Porque los nobles a los que hemos expulsado han contratado a montones de mercenarios. Y vienen hacia Asís. ¡Contra nosotros! Hay que defender nuestras victorias. ¡Con la espada! Y todos hemos de hacerlo. Asís os necesita, no la dejéis desamparada. Y por un día dejaréis de ser humildes trabajadores para ser ciudadanos que combaten. Que combaten por la libertad. Basta ya de vivir siempre cabizbajos. Tú, Rufino, ¿estás con nosotros? Me gustaría, patrón, pero no puedo. Tengo al hijo enfermo. Si voy a la guerra, ¿quién se ocupará de él? ¿Y tú, Antonio? Tú ya has combatido. Tu experiencia será útil. No, no puedo. Tu hijo Pablo está con nosotros. ¿Piensas dejarle solo? ¡Francisco, basta! Padre, la ciudad necesita todos sus hombres. ¡Dejadme pasar! ¡Estos hombres son míos! ¡Soy yo el que les paga! Combatir por la libertad vale mucho más que el dinero. Pero no más que la vida, hijo. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? ¡No lo sé! ¡Bernardo! ¡Quédate con Pablo! ¡De acuerdo! Perdóname, Pablo. Lo no he logrado.
No lo he logrado. Perdóname. 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 León. León. ¿Qué quieres? Necesito más vendas. ¿Más vendas? Sí, más vendas. Ya no me quedan más. Pero has salvado a un hombre. Sí. Está aquí abajo, Excelencia. Seguidme. ¿Quién está con él? Un prisionero de la batalla contra Asis. Las cárceles de Perugia están llenas de esos traidores. ¡Abre la celda! ¿Quién era el líder? Él, Excelencia. Huyó de Pisa. Primero se refugió en Lyon, luego volvió a entrar con ellos con la intención de dirigirse a Roma. ¿Dónde tienes el libro? ¿Qué libro? Yo no tengo libros. No sé de qué me habláis. ¡Buscad por todas partes! Dicen que usas las palabras de Dios como si fueran tuyas. ¡Levántate! Las palabras de Dios son de todos. Dicen que has traducido las santas palabras del Evangelio a tu lengua plebeya, que las has transformado, envilecido, ensuciado. Y algo todavía más grave, que las has leído en las plazas públicas. ¿Con qué derecho? ¡Con el que Dios me ha dado! ¿Dónde está el libro? Yo no tengo libros. ¿Dónde está el libro? Yo no tengo libros. Registrad también a ese hombre. ¡Jesucristo es amor! ¡Jesucristo hablaba de amor, de caridad, de pobreza, de austeridad! Sus seguidores eran campesinos, pescadores. ¡Gente sencilla! ¡Sus palabras eran simples! ¡Eran para todos! ¡Vosotros! ¡Habéis sido vosotros! ¡Las habéis encerrado en vuestros templos, en vuestros palacios, en vuestros libros de latín! ¡Las habéis alejado de los hombres! ¡Las habéis usado para dominarles! ¡Basta ya! ¡Ocupaos de él! ¡Tengo miedo! ¡No me dais miedo! ¡La mano, sujetadla! ¡Se ha arrancado el dedo! ¡Es un demonio! ¡A mí no me asusta el dolor! ¡Procuradlo, llevadlo! ¡Cristo dominó el dolor! ¡Nos tengo miedo! ¡Vamos, camina! ¡Vuestra crueldad caerá sobre vosotros! ¡Lo que le hacéis a un hermano! ¡Se lo estáis haciendo a Dios! ¡Vamos a arrancarte también la lengua! ¡No me dais miedo! ¡No me dais miedo! ¡Oh, no! Thank you.
Escóndelo rápido. Si te lo encuentran, te matarán a ti también. ¿Quién era ese hombre? Un sabio. O un loco, quién sabe. Son muchos los que le siguen. Quería ver al Papa. ¿Y tú quién eres? Me llamo León. Pero soy solo una oveja extraviada. No estaré mucho más aquí. ¿Es este el libro que buscaban? Sí. Su lenguaje es vulgar. Es el Evangelio. El Evangelio escrito en lengua vulgar. Por fin puedo entenderlo yo también. Este libro me ha cambiado la vida. Habla en una lengua que entiendo. Y dice cosas en las que creo. Cuando salga de aquí, ya sé qué camino he de seguir. El Evangelio. Se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por aquellos que os persiguen, hasta que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si no os convertís en chiquillos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os convertís en niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si quieres ser perfecto, ve a vender todos tus bienes, repártelos entre los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Vende todos tus bienes. Repártelos entre los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. No acumuléis tesoros en la tierra, sino en el reino de los cielos. Porque es allí donde está tu tesoro y también tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, de modo que no puede servir al Dios de los cielos y al Dios dinero. El dinero compra y anula el fraternalismo entre los hombres. No os angustiéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. El Padre vuestro que está en los cielos sabe lo que os hace falta. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Mirad con el corazón y todas estas cosas os llegarán por sí solas. En verdad os digo que si no os convertís en niños, no entraréis en el reino de los cielos. No os aflijáis por el mañana, pues el mañana se cuidará solo. Reparte entre los pobres, vende todos tus bienes, vuelve a depositar tu confianza en el Señor. Él cuidará de ti. Tendrás un tesoro en el cielo. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. El corazón de este pueblo se ha endurecido. No ve con los ojos, no escucha con los oídos y no mira con el corazón. No mira con el corazón. Así es, hermano. Hay que volver a mirar con el corazón. Mirar con el corazón. ¿Cómo se mira con el corazón? Debes amar todo aquello en lo que se pose tu mirada. ¿Y si lo que veo es injusto e impuro? Lo importante es que tu mirada sea pura. Me dicen, Señor, solo entrará en el reino de Dios aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús dijo, en verdad os digo que si no os convertís, si no os transformáis en niños, no entraréis en el reino de los cielos. León, León, ¿me oyes? León. Hay un hombre que nos sigue. No te gires, démonos prisa. ¿Qué querrá de nosotras? Thank you.
aún nos sigue. ¿Tú eres Clara? Sí, déjala. O llamo a los guardias. Eres bonita. Como él decía. ¿De quién hablas? Responde. De una persona. ¿Qué persona? Le conocí en la cárcel, en Perugia. Dime su nombre, por favor. Francisco. Está vivo. Pero no sé por cuánto tiempo. ¿El señor Pedro? Aquí tiene. Clara. ¿En qué puedo ayudarte? Dime. Vuestro hijo está vivo. Está preso en la cárcel de Perugia. Pero corre peligro. Tenéis que hacer algo enseguida. Francisco está vivo. Otro listo para la fosa. Tomad vuestros 100 escudos. Levantadle. Francisco. Padre. Vamos, tu madre te espera. Sálvales. Sálvales también a ellos. Hijo mío. Francisco, ¿cómo estás? En cuanto nos hemos enterado, hemos venido corriendo. Te echábamos de menos. Ahora debes pensar en recobrar las fuerzas. ¿Sabes, Francisco? He hecho los votos para ser sacerdote. Pronto llegará también Bernardo. He tenido noticias de él. Está de regreso de las cruzadas. Francisco. Haced que paren. Que dejen de sonar. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, no oír con los oídos y no entender con el corazón. Tiene la lengua blanca. En verdad os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por aquellos que os persiguen. Dios mío, Dios. Me dicen, Señor, entrará en el reino de los cielos aquel que haga la voluntad de mi Padre. Hágase su voluntad. Si quieres ser perfecto, ve y vende todos tus bienes. Repártelos entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Mirad con el corazón. Vende todos tus bienes, repártelos entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Vende todos tus bienes. ¿Por qué tocan? Otra guerra. Entonces, la tela roja junto a la blanca. Buena elección. Buenos días. Buenos días. He venido a comprar telas. Querría ver a Francisco sin que se sepa.
Entiendo. Venid, venid. Las mejores telas están en el almacén. Me parece que está un poco mejor. La fiebre le está bajando. Esperemos que se recupere pronto. Francisco. ¿Dónde está? Francisco. Dios mío, se ha vuelto loco. Francisco. ¿Pero qué sucede? Sí. Hay alguien ahí arriba. Creo que está todo. Sí, es él. ¿Qué está haciendo? Sí, ha vuelto loco. ¿Ha vuelto loco? ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Quién se lo dice al obispo? Ha hecho traer esta campana desde Florencia. Ha costado cientos de escudos a los ciudadanos. Ah, cientos de escudos. Cientos de escudos. He ahí el fruto de su locura. Está bien. Está bien, yo pagaré esa maldita campana. La ciudad puede estar tranquila. Pedro Bernardone paga siempre sus deudas. Pero... Gracias, señor. Sí.
Por favor. Oh, moneda, por favor. Quiero que... Toma. ¿Qué? Una bendición. Toma. Toma. ¡Tres! ¡Es mía, déjame! ¡No! ¡No traiga más! ¡Necesitamos más! ¡Para mí! ¡Mío! 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 ¡Para mí! ¡Tomad! ¡Todo vuestro! ¡Todo vuestro! ¡Mía! ¡Mía! ¡Tomad! ¡La he cogido yo! ¡Para mí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Tomad! ¡Tomad! ¡Es todo vuestro! ¡Todo vuestro! ¡Tomad! ¡Todo vuestro! ¿Qué ocurre? ¿Qué hacéis? ¡Mía! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Mi dinero! ¡Mis telas, mi dinero! ¡Deja! ¡Deja! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Mis telas, mi dinero! ¡Deja! ¡Déjalo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Dejadlo todo! ¡Es mío! ¡Mío! ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Tú? ¿Has sido tú? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me buscas la ruina? Yo no quiero buscarte la ruina. Solo he hecho lo que considero justo. ¿Justo? ¿Justo? ¿Pero justo? ¿Justo para quién? Para los que pasan necesidades. Para mi padre. ¡Yo! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo! 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 ¡Soy tu padre! ¡Yo! 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 Haré que te detengan. Francisco, Francisco, ¿cómo te encuentras? Bien. Entregado a su hijo. Estoy bien. ¿Estás seguro? Sí, amigos. Estoy bien. ¿Por qué me miráis así? ¿No me creéis? Francisco, es que no ves cómo estás. Lo que antes era amargo, ahora es dulce. ¿Pero qué está diciendo? ¿Por qué has regalado el dinero de tu padre? Nada de lo que tenemos nos pertenece. Pues les has dado un puñado de monedas y están contentos. Era necesario para alejarlos. Pero yo no quiero alejarlos, Pedro. Yo quiero estar cerca de ellos. Francisco, ¿qué dices? Quiero ser como ellos. ¡Es él! ¡Prendedle! ¿Qué hacéis? ¿A dónde queréis llevároslo? ¡No, no, dejadle no! ¡Dejadle en paz! ¡Ven con nosotros! ¡Andando! ¡Quiero ser uno de ellos! ¡Quiero ser uno de ellos! ¡Uno de ellos! ¡Uno de ellos! ¡Uno de ellos! Quería hacer de él un hombre respetuoso con las normas y respetado por todos. Lo he educado en el amor a cualquier forma de arte y a las armas. Le he proporcionado los mejores libros y las ropas más hermosas. ¿Y todo esto para qué? Para que pudiera destacar entre los demás jóvenes, para que pudiese llegar a ser mejor que yo. Llevar mi nombre más allá de las murallas de esta ciudad, por el mundo. Y en cambio, he criado a un ladrón. Las esperanzas depositadas en los hijos no siempre se cumplen.
todo. Me lo has quitado todo, no solo el dinero y las telas, también el orgullo. Por culpa del dinero. He visto gente hundida en la miseria. Familias expulsadas de sus casas. Niños pequeños. A un paso de la muerte. Eres un ladrón. Deberías disculparte. Mostrarte arrepentido. Y encima me lo reprochas a mí. ¿Y yo? ¿Y yo qué culpa tengo, hijo mío? Ninguna. Madre. Tú has sido la más dulce de las madres. Pero ahora otros me esperan. En la pobreza. En adelante, haz que sea él tu pequeño Francisco. Ven conmigo. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué pretendes? Quiero vivir con sencillez. Quiero volver a la tierra. La tierra con la que se han construido las casas de los pobres. Y los caminos que conducen por el mundo. ¿Qué dices? Yo sí terminaré bajo tierra por tu culpa. Pero no voy a consentir que lo eches todo a perder. Años y años de sacrificio. Por eso ya no serás mi heredero. Toma. ¿Es esta tu riqueza? Tómala. Yo ya no la necesito. Ya no me sirve. ¿Y esta? ¿Es esta la verdadera riqueza, Eminencia? Esto es un insulto, un escándalo, Eminencia. Es obra del demonio, sin duda. ¿Es esta? ¿Es esta para vosotros la riqueza? ¿Pero qué hace? ¡Se ha vuelto loco! ¿Es esta? ¿Es esta vuestra riqueza? ¿Es esta? Entonces, tomad. ¡Pero habéis visto! Es vuestra. Entrad en casa. Yo no necesito todo esto. A casa, he dicho. Tened. Es vuestra. Dios mío, ¿cómo ha podido terminar así? Dios mío. Elías. Tú querías conocer a Francisco. Ahora ves con tus propios ojos quién es. El mejor de todos nosotros. No me queda nada. No tiene pudor alguno. ¿Desprecias hasta tal punto mi riqueza?
Estamos aquí. Ayúdanos. Oh, Señor, escucha mis ruegos. Haz que mis hombros no cedan. Haz que mi voz no se quiebre. Haz de mí, Señor, el instrumento de tu paz. Y haz también, Señor, que haya alguien para escucharnos. Es una pequeña iglesia justo fuera de las murallas, la iglesia de los pobres. Allí compartiremos lo que tenemos. Rezaremos y cantaremos juntos las alabanzas del Señor. Pues el Señor está en cada criatura y en cada cosa de este mundo. No os avergoncéis de vuestra condición. Ser pobres no es una culpa. El Señor está en el cielo, pero también en nuestras manos desnudas, en nuestros pies descalzos, en nuestras ropas rasgadas. El reino de los cielos es para los últimos. Por ello, entregaros a Dios y recemos. En la lengua que usamos a diario. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado. Santificado. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros. Perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Amén. Esto es demasiado, echadles. Alabemos al Señor. Interrumpen la misa. Alabemos al Señor. Ya lo habéis oído. Echadles de aquí. ¡Vamos! ¡Fuera de esta! ¡Venga, largo de aquí! ¡No queremos largo! ¡No, no, no! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No queremos enfermos en el aire! ¡Lo hemos hecho! ¡Venga, fuera! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Dejadles! ¡No te entrometas! ¡Es nuestro deber! ¡Hermanos! ¡Librar a la ciudad de esta absurda epidemia que está arruinando a la ciudad! ¡Deténla! ¡Francisco! ¡No! ¡Ven aquí, Clara! ¡Llévate adentro, mi hija! ¡No! ¡Clara! ¡No! ¡Clara! ¡Francisco! ¡No! ¡Clara! ¡Llévatela de aquí! ¡Clara! ¡No! ¡No! ¡Entra en la iglesia! ¡Vete adentro! ¡No! ¡Obedece! ¡Vamos! Francisco, Pedro. Francisco. Veo que has aprendido a mirar con el corazón. León. Sí. He aprendido a amar todo aquello en donde se posa mi mirada. ¿Pero qué tienes en la cabeza? Eres el escándalo de la ciudad. Escucha, Francisco. Hablaré con el obispo. Le diré que te acepte como novicio, porque en el fondo es lo mejor. Pero quiero vivir en la calle, entre las gentes. Predicar fuera de la iglesia no es aceptable. No quiero estar fuera de la iglesia.
He venido aquí para solicitar tu ayuda. Necesitamos un sacerdote para celebrar una misa en nuestra pequeña iglesia. Hemos restaurado la que está extramuros. ¿Verdad que vendrás? Hoc et corpus meum, quod pro vobis tradetur. Hoc et sangue meum, quod pro vobis tradetur. Hoc facite in meam commemorationem. ¿Dónde está? ¡Responde! ¿A dónde ha ido? ¡Se ha ido con él! ¡Habla! ¡Habla! Sí. ¡Andando! He escapado. No aguantaba más en esa casa. ¿Qué harás ahora? Quiero ser como tú, como todos vosotros, formar parte de tu familia, rezar al Señor, entregarme a Él, ser pobre entre los pobres. Tanto de menos. Estarás siempre conmigo cuando lleven la palabra de Dios por los caminos del mundo. Y tú estarás a mi lado, en esta paz, en este silencio, cuando me recoja en la oración. Y tu voz me guiará cuando me sienta perdido. Tú nunca te sentirás perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está Clara? ¿Dónde se ha escondido? Vengo a recoger a mi hija. Lo que acabas de hacer es inaceptable. No vamos a consentir una segunda vez. El obispo ya no puede protegerte. He venido aquí para decírtelo. Nunca le había visto así. Si estás tan convencido, trata de hablar con el Papa. Él es la única persona de esta tierra que puede autorizar algo así. ¿El Papa? Pero te lo advierto. El Papa es un hombre de una fe inmensa e inequívoca. Si considera que tus peticiones son ofensivas, pagarás tu error a un precio muy alto. Thank you.
Santísimo Padre, pido vuestra bendición. Santo Padre, vengo a pediros permiso para vivir el Evangelio al pie de la letra. Mis hermanos y yo queremos hacer un pacto con la santa pobreza e ir por el mundo predicando la palabra del Señor. Acogeremos a los malhechores con amor y consideraremos príncipes nuestros a los mendigos y a los leprosos. Francisco, yo quería ser fiel a la palabra de Cristo. Quería reformar la iglesia, pero vi florecer la herejía y la alejé. La alejé con todas mis fuerzas. Quería unir a Oriente y a Occidente en la paz. Quería mirar a los ojos al sultán. Abrazarlo. Pero he tenido que movilizar ejércitos contra él. Quería ser un santo y soy un hombre plagado de debilidades. Es una cosa terrible ser papa. No hay hombre que esté más solo en esta tierra. Todo el mundo acude a nosotros, pero nosotros, ¿a quién acudimos? Pobre del Papa, que no se apoye en Dios. Dios nunca deja solos a sus hijos. No sabes cuántas veces he rezado al Señor para que me mandase a alguien que me indicara el camino. No sabes cuántas noches he llorado porque no lograba encontrarlo. A veces puede ser mejor encender una pequeña lumbre que imprecar en las tinieblas. Ayer tuve un sueño. Las grandes columnas de esta iglesia temblaban, ondeaban como palmeras. El edificio estaba a punto de desplomarse, pero apareció un hombre al fondo de la columnata y apoyando sus delgados hombros contra las paredes, las aguantó. Impidió que la iglesia se derruyera. Yo me acerqué a él para ver quién era. Un paso tras otro iba viendo que era un harapiento. Andrajos, el último de los hombres. Cuando por fin llegué ante él, lo miré y lo reconocí. Eras tú. Eras tú. Dios me ha escuchado. Mira mi alma.
como libres son estos hermanos míos. Haz que pueda ver el mundo con sus ojos. ¿Pero qué hace? Enséñame a amar con la simplicidad y la naturaleza de su vuelo. Enséñame a ser ligero. Ligero y nunca arrogante al juzgar las cosas del mundo. Ya está. Ya está, hermanos. Aquí está vuestra madre. Tus crías. Oh, Señor. Enséñame a volar alto. Entre las colinas, entre los árboles, las estrellas. Sujetado por el viento de tu amor. Mirad cuántas palomas. Sí, es verdad. Señor Dios de la salvación, haz que mi grito llegue a ti como el canto melódico de los pájaros, llevando el amor, el júbilo y el regocijo. Porque tú eres el amor, el júbilo, el regocijo y la felicidad. Venid y veréis. ¿Qué ocurre? Eres la belleza, la luz, el guardián. Eres la fortaleza de mi alma. La paz. ¿Habéis visto? Los pájaros le escuchan. Sí. Hay muchísimos. ¿Cuántos pájaros? Es un milagro. Sí. ¡Qué bonito! Cantemos. Sí. Cantemos. ¡Cantemos todos juntos! ¡Mamá, ven a ver! ¡Cantemos su júbilo! ¡Mira, habla con los pájaros! Hermano cuervo, hermano búho y hermanas alondras, ¡cantad! 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 Alabemos al Señor. ¿Quién es ese hombre? El hermano Francisco. Que nuestras alabanzas lleguen a él entre hileras de santos, como una oración para todos los hermanos que se han perdido, para aquellos que no encuentran el camino, para los pobres, para los que nunca han poseído nada, para los que sufren. Para los que están enfermos. Para nuestros hermanos leprosos. Bendito eres tú entre todos los hombres. Para los que nos aman. Y para los que nos odian. Para todos. Para todos. Para todos de la misma manera. Alcemos nuestro canto de júbilo. Con los frescos en los muros será magnífico. Una cosa nunca vista. Naturalmente se trata de una altura notable. ¿Pero el campanario resistirá? Para que pueda soportar el peso de la campana, habrá que reforzar notablemente la estructura. ¿Puedo ver la campana? Sí. Hermano Tomás, ¿queréis descubrirla? Enseguida.
Ya veréis qué sonido. Ha sido forjada en el taller de Guidotto Pisano. Es preciosa. Será una construcción imponente. ¿Se verá desde Asís? Un momento, arquitecto. No hemos hablado de la otra capilla. Para eso hará falta más material y un nuevo andamio en toda la pared oriental, que comportará un inevitable incremento del coste. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué pasa? ¡Id con cuidado ahí arriba! ¡Cristo! ¡Hablaba de amor! ¡De simplicidad! ¡De pobreza! ¡Nosotros deberíamos seguir su ejemplo! Pedro, ha vuelto Francisco. ¿Qué hacemos? ¿Le construimos un templo o la vanidad? Por fin. Cerramos sus palabras en estas paredes de ilusión. Ya verás cómo las cosas cambiarán. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todo esto es inútil! ¡Es absurdo! ¡Hemos elegido renunciar a todo! ¡Hemos soportado sufrimientos y sin quejarnos nunca! ¡También privaciones! ¡Y eso! ¡Agradecidos a Dios por nuestra pobreza! Pero si hoy construimos este edificio tan grande y tan inútil... ¿Qué queda de nuestra humildad? ¿Qué evangelio predica la construcción de palacios? Mostradme las páginas donde esté escrito eso y las seguiré. Los tiempos han cambiado, Francisco. Los tiempos cambian siempre. Pero la palabra de Dios es eterna. Pero ya no somos como antes. Antes bastaba con dos manos para contarnos. Ahora somos cientos, somos miles. Esta noche hemos dormido al raso, con una manta. Y no tenemos nada que llevarnos a la boca. ¿Y mañana? ¿Qué nos llevaremos a la boca mañana? Ni siquiera tenemos un techo donde resguardarnos del frío. Esta noche hemos dormido a la intemperie. Dios se ocupará, y si no, ayunaremos. Sí, pero... solo hay un problema a considerar, Francisco. Poner normas. Por ejemplo, una de las elaboradas por los padres de la Iglesia, San Benedicto, San Agustín... No. No debemos mirar al pasado. Es preciso elaborar una norma nueva que nos ayude a mantener la fe en el espíritu de cuando empezamos todo. Que impida que nos perdamos por el camino. Perdonad. Ginepro. ¿Habéis visto? Francisco, has vuelto. ¿Ginepro? Sí, yo caminaba y me encontré a un pobre. Pero pobre, pobre, ¿eh? Yo, Francisco, no lo haré más. Me pedís respuestas, normas, reglas. Pero, ¿cómo puedo deciros yo cuánto y cómo amar a Dios? He aquí el ejemplo. Lo tenéis delante. Ginepro ha encontrado en su corazón la norma. Esto es una locura, Francisco. Solo puedo ofreceros mi locura. Será el hermano Pedro quien buscará la norma junto a vosotros. Será él quien os ayude en lo que buscáis con tanto empeño. ¿Qué tienes? ¿Qué te ocurre? Francisco, a mí no puedes mentirme. ¿Qué quieres decir? Estás muy enfermo. No puedes irte. Tienes que curarte. Bernardo, no digas a nadie lo que has visto.
No digas a nadie lo que has visto. No puedes pedírmelo. Te lo ruego. Al menos déjame ir contigo. No. He de recorrer este camino en soledad. Ve con nuestros hermanos. Magnífico. Una cosa nunca vista. Naturalmente, se trata de una altura notable. ¿Pero el campanario resistirá? Para que pueda soportar el peso de la campana, habrá que reforzar notablemente la estructura. ¿Puedo ver la campana? Sí. Hermano Tomás, ¿queréis descubrirla? Enseguida. Ya veréis qué sonido. Ha sido forjada en el taller de Guidotto Pisano. Es preciosa. Será una construcción imponente. ¿Se verá desde Asís? Un momento, arquitecto. No hemos hablado de la otra capilla. Para eso hará falta más material y un nuevo andamio en toda la pared oriental, que comportará un inevitable incremento del coste. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué pasa? ¡Id con cuidado ahí arriba! ¡Cristo! ¡Hablaba de amor! ¡De simplicidad! ¡De pobreza! ¡Nosotros deberíamos seguir su ejemplo! Pedro, ha vuelto Francisco. ¿Qué hacemos? ¿Le construimos un templo a la vanidad? Por fin, de nuestra humildad. ¿Qué evangelio predica la construcción de palacios? Mostradme las páginas donde esté escrito eso y las seguiré. Los tiempos han cambiado, Francisco. Los tiempos cambian siempre. Pero la palabra de Dios es eterna. Pero ya no somos como antes. Antes bastaba con dos manos para contarnos. Ahora somos cientos, somos miles. Esta noche hemos dormido al raso, con una manta. Y no tenemos nada que llevarnos a la boca. ¿Y mañana? ¿Qué nos llevaremos a la boca mañana? Ni siquiera tenemos un techo donde resguardarnos del frío. Esta noche hemos dormido a la intemperie. Dios se ocupará, y si no, ayunaremos. Sí, pero solo hay un problema a considerar, Francisco. Poner normas. Por ejemplo, una de las elaboradas por los padres de la Iglesia, San Benedicto, San Agustín... No. No debemos mirar al pasado. Es preciso elaborar una norma nueva que nos ayude a mantener la fe en el espíritu de cuando empezamos todo. Que impida que nos perdamos por el camino. Perdonad. Ginepro. ¿Habéis visto? Francisco, has vuelto. ¿Ginepro? Sí, yo caminaba y me encontré a un pobre. Pero pobre, pobre, ¿eh? Yo... Francisco, no lo haré más. Me pedís respuestas, normas, reglas. Pero, ¿cómo puedo deciros yo cuánto y cómo amar a Dios? He aquí el ejemplo. Lo tenéis delante. Ginepro ha encontrado en su corazón la norma. Esto es una locura, Francisco. Solo puedo ofreceros mi locura. Será el hermano Pedro quien buscará la norma junto a vosotros. Será él quien os ayude en lo que buscáis con tanto empeño. ¿Qué tienes? ¿Qué te ocurre? Francisco, a mí no puedes mentirme. ¿Qué quieres decir? Estás muy enfermo. No puedes irte. Tienes que curarte. Bernardo, no digas a nadie lo que has visto. No digas a nadie lo que has visto. No puedes pedírmelo. Te lo ruego.
Al menos déjame ir contigo. No. He de recorrer este camino en soledad. Ve con nuestros hermanos. Francisco. Francisco. Dios. Francisco está mal. Está muy mal. Estuve una vez con él mientras sufría. Me suplicó que no se lo contara a nadie. Quiere permanecer solo. ¿Qué debo hacer? No puedo traicionar la palabra que le di, pero tampoco puedo abandonarlo en esas montañas solo. Ayúdame. Ve junto a él, Bernardo. Permanece a su lado. Gracias. Gracias. ¡Francisco! 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 Hermano mío. Así que esta era la enfermedad de la que querías mantenernos alejados. Estás padeciendo en tus carnes lo que padeció Pablo. O tal vez no. Tal vez lo que sufrió nuestro Señor en la cruz. No te pongas triste, Bernardo. Porque ahora, solo ahora he conocido en mis carnes el dolor. He comprendido qué es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es llegar a una casa en mitad de la noche, empapado, temblando de frío, llamar a una puerta, pedir caridad y oír: vete. Eres un andrajoso, un pordiosero, un idiota. Y descubrir que esas palabras no te afectan. No te perturban. Porque... Francisco. Sí, claro, Francisco. Cantemos. La misericordia de Dios es tan grande que nos consiente cantar y exultar, aún en la hora extrema. Alabado seas, oh Señor mío, con todas tus criaturas. Este no es el momento ni el sitio para cantar. Especialmente por crear el hermano sol, que es el día que nos ilumina por él. Eres bello, radiante, con gran esplendor. De ti al
Altísimo lleva el significado. Alabado seas, oh Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas, oh Señor, por el hermano viento y el cielo y las nubes y la serenidad del tiempo, por lo que a tus criaturas das sustento. Alabado seas, oh Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, oh Señor, por el hermano fuego, a través del cual iluminas la noche y es hermoso, vivaz y robusto y fuerte. Alabado seas, oh Señor, por nuestra hermana tierra, que nos sostiene y gobierna y produce variados frutos con flores de colores y hierba. Alabado seas, oh Señor, por aquellos que perdonan por amor a ti y soportan enfermedad y tribulaciones. Alabados sean aquellos que la soportarán en paz, porque por ti serán coronados. Alabado seas, oh Señor, por nuestra hermana la muerte del cuerpo, de la que ningún ser vivo puede escapar. Ay de aquellos que morirán en los pecados mortales. Alabado sea aquel que encuentre en tu santísima voluntad que la segunda muerte no les hará daño. Alabad y bendecid a mi Señor. Dadle las gracias y servidle. Y servidle con gran humildad.